promesa del perdón y en el vino y pan tu corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que hemos pecado y acerquémonos con toda la confianza de hijos que somos al corazón de Dios nuestro Padre para pedirle perdón. Arrepentido de nuestros pecados y confiados de la misericordia de Dios, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has preparado una digna morada al Espíritu Santo con el corazón de la bienaventurada Virgen María, concédenos en tu bondad por su intercesión que merezcamos ser templos de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron a Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo, «Quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán». Eliseo volvió a responder, «Vive Dios, por tu vida no te dejaré». Y los dos continuaron el camino. 50 hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron éstas a un lado y a otro, y pasaron ambos sobre terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo, «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado». Eliseo respondió, «Por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu». Respondió Elías, «Pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti, si no, no pasarán». Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba, Padre mío, carros y caballería de Israel. Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías?
golpeó otra vez las aguas que se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en el tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a los leales y a los soberbios los paga con creces. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, queridos hermanos y hermanas.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos encontramos, hermanos, como peregrinos aquí en Fátima, aquí en este lugar santo, donde nuestra Madre Inmaculada se apareció a los pastorcitos y les mostró su corazón. Estamos, de hecho, celebrando la misa votiva del corazón de María para pedirle que nos dé un corazón puro, corazón nuevo, un corazón como el de ella para asemejarnos al corazón de su Hijo Jesús. Y eso es lo que nos invita también este Santo Evangelio, que escuchamos también el día del miércoles de ceniza, precisamente las prácticas de la oración, la limosna, el ayuno, que acompañan el camino de la conversión del corazón de nosotros los cristianos en el tiempo de Cuaresma, no es algo que es solo para la Cuaresma, sino que es un imperativo, una llamada constante que se nos hace el Evangelio para que vivamos en esa relación íntima con Dios nuestro Padre. Es ese precisamente el mensaje que nos da Nuestra Señora aquí en Fátima, que lo vivieron y lo concretizaron los pastorcitos. ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántos sacrificios? Unos simples niños que fueron capaces de quedarse sin comer para ofrecer eso por la conversión de los pecadores. Porque como les dijo la Virgen, hay tantas almas que se pierden porque no hay quien ore y se sacrifique por ellas. La reparación, el ayuno, la limosna, la oración, no son prácticas que debemos dejar solo para un tiempo de conversión especial como es la Cuaresma, que tal vez en muchos lugares hasta ni siquiera se le da la importancia ni se vive, sino que son actitudes del corazón, actitudes del interior del ser humano que busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma, como María, cuyo corazón era inmaculado, puro. Decía San Maximiliano Kolbe que María es Inmaculada Concepción no solamente porque fue libre del pecado en el momento de su concepción, sino porque en todo momento hizo la voluntad de Dios. Por eso San Lucas nos dice que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y por eso ella nos muestra aquí su corazón de madre, su corazón de discípula, su corazón de esclava del Señor, para que tú y yo también aprendamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿Por qué la Virgen pidió que se hiciera esta capillita? Precisamente para darnos a Jesús, lo mismo que en Guadalupe, allá en México, pidió a Juan Diego que se le construyera una casita. ¿Para qué? Para ahí llevarnos a Jesús, alimentarnos con su palabra, como ella vivió y se alimentó continuamente de esa palabra de su Hijo, de la palabra de Dios, pero también a darnos a Jesús ese fruto bendito de su vientre que viene a nuestro encuentro en cada Eucaristía, en su cuerpo y sangre, en la Santa Comunión. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, al estar aquí como peregrinos, no nos vayamos con el corazón vacío. Busquemos llenar nuestro corazón con la gracia, el amor del Señor, con la oración, con el encuentro con Dios en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, en el Santo Rosario, con una buena confesión si es posible, porque todas esas cosas son las que nos llenan en medio de este mundo que se debate en medio de las guerras. La Virgen nos está pidiendo, como hace ciento y pico de años atrás aquí en Fátima, que oremos diariamente por la paz, por la conversión del mundo, para que haya verdadera paz, para que todos los hombres y mujeres de este mundo reconozcan a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador, y ahí vendrá la paz. Por eso ella aquí anunció el triunfo de su Inmaculado Corazón. Y ese triunfo va a empezar en tu corazón y en el mío. Si acogemos el mensaje de Nuestra Señora, como lo hicieron San Francisco y Santa Jacinta, que supieron abrir sus corazones de niños, pero que tenían la convicción y la alegría de haber escuchado esas hermosas palabras de la Virgen, les llevaré pronto al cielo. La Virgen nos quiere llevar a todos al cielo, pero tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha oración, abrir nuestro corazón al Señor, no arrepentirnos de ser cristianos, no avergonzarnos de ser católicos, dar testimonio con nuestra vida, buscar a Dios con sincero corazón. Eso es lo que la Madre nos pide, para que podamos hacer ese espacio
a Jesucristo en nuestra vida y que Él sea el que reine verdaderamente en nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos y hermanas, pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos lleve siempre a Jesús, que nos dé un corazón puro, limpio como el de ella, que acoja siempre la palabra de su Hijo y que en esa acoger a Jesús también abramos nuestro corazón para acoger a los hermanos, para acoger a aquellos que sufren, no solamente en su cuerpo, sino también en su espíritu, por aquellos que no han conocido ese amor de Dios, que no se han convertido. Presentémosle a todos aquellos, tal vez, familiares, amigos, conocidos, que no aman a Dios, que lo rechazan, que se han olvidado de Él. No perdamos la esperanza. Ella es capaz, si nosotros somos instrumentos en sus manos, ella es capaz de abrir una brecha para que Jesús entre, como entró en la casa de Zaqueo y convirtió su corazón. Que ella nos alcance a todos esa gracia y que nos dé también, esa gracia de poder ir al cielo con ella y con los santos Francisco y Jacinta. Que Dios les bendiga. Con toda la confianza de hijos que somos, nos acercamos al corazón de Dios para presentarle nuestras peticiones, respondiendo: Santa María, ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Santa María, ruega por nosotros. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor. Santa María, ruega por nosotros. Por los más necesitados en nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Santa María, ruega por nosotros. Por todos nosotros reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Santa María, ruega por nosotros. Por todos los niños por nacer, especialmente aquellos niños que corren el peligro de ser abortados, para que María interceda tocando los corazones de papá y mamá y le digan sí a la vida, esperanzados de aquellos líderes, tanto políticos como religiosos, que procuren el bien común, roguemos al Señor. Santa María, ruega por nosotros. Dios Padre de misericordia infinita, te pedimos que escuches nuestras peticiones por intercesión del Inmaculado Corazón de María, y se haga tu voluntad en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, las súplicas y ofrendas de los fieles que te presentamos en la memoria de Santa María, Madre de Dios, para que te sean agradables y nos obtengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo como Inmaculado Corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a los de los discípulos, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Jacinta Martos, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos la paz. Cordero, Cordero, Cordero.
nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Dame tu lengua, oh Madre, para irla a comulgar. Es tu lengua patena de gracia y santidad. Ábrete corazón como sagrario vivo a la presencia de Jesús.
Amado mío y buen Jesús, que mi mente sea tu mente para pensar santamente, que mis ojos sean tus ojos para mirar santamente, que mis labios sean tus labios para hablar santamente, que mis oídos sean tus oídos para escuchar santamente, que mis manos sean tus manos para obrar santamente, que mis pies sean tus pies para caminar santamente, y que mi corazón sea tu corazón para amar santamente. Todo santo, Señor, porque tú eres el santo de los santos, y me has hecho la invitación a ser santo, como nuestro Padre lo es santo. Amén. Oremos. Como partícipes de la redención eterna, quienes hemos hecho memoria de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora procedemos a bendecir todos los objetos religiosos que posean consigo, rosarios, imágenes, estampitas, medallas, entre otras cosas. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes lo usen. Por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Les pido a mis hermanos que se acercan para que juntamente podamos pedir la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha culminado, podemos quedar en la paz del Señor. La vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Santa.